Segunda edición de Portalano en Vivo, un programa de nuestro Liceo Politécnico Diego Portales Palazuelo que busca acompañar, entregar información y cultura a nuestra comunidad portaliana. Iniciamos esta edición con el saludo y palabra de nuestro director, don Jesco Echeverría. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos nuestros teleaudientes que nos han seguido hasta este momento en este primer instancia, ¿cierto?, de comunicación del Portalano en Vivo. Tal como señala don Jaime, para nosotros es un gusto nuevamente estar con ustedes, mostrar y presentar algunas novedades que hemos tenido en el último periodo de tiempo y compartir con ustedes los momentos pedagógicos, los momentos culturales, los espacios de convivencia escolar y el PIE, que son tan importantes, y además, y nos puede ser de una manera distinta también, dándole cabida a lo que son nuestros espacios culturales. Exactamente. Convertimos un poquito sobre el momento pedagógico que vamos a tener hoy día presente a don Aquiles Escobar. Él es jefe del departamento eléctrico, quien nos va a hablar de las energías convencionales. Don Jerko, la energía no convencional, el sol. ¿Qué le parece este proyecto que se realiza en el Liceo Politécnico y que además viene a ser pionero en cuanto a energía solar acá en el norte, específicamente en Tocopilla? Sí, bueno, para nosotros es muy importante contar hoy día en nuestro liceo con un panel fotovoltaico, ¿cierto?, de amplia envergadura, un proyecto que se tituló, ¿cierto?, 2016, 2017 ya lo teníamos implementado. Así que tenemos un importante rol en lo que es el aseguramiento de este uso de tecnología, ¿cierto?, lo que son las energías renovables no convencionales. Sin ir más lejos, el Departamento de Electricidad hace muy poco hizo una presentación a nivel nacional respecto a las buenas prácticas, para que tuve la oportunidad de conocer y profundizar sobre el tema. Así que estamos muy contentos, tenemos un porcentaje de estudiantes que están muy vinculados con esa área, en las empresas, un porcentaje de empleabilidad importantísimo para que nuestros estudiantes se inserten en el mundo laboral y, por qué no, puedan seguir estudios superiores. Así que muy contento en ese sentido. Sin lugar a dudas, un ejemplo concreto de cómo se puede acercar a esto que llaman tecnología limpia, ¿no es cierto? Muchas veces señalamos como algo lejano, pero estamos acá con nuestros niños, con nuestros alumnos, enseñándole in situ, ¿no es cierto?, con el material, con esta energía que es en abundancia acá en nuestra zona nortina. Así que vamos a ver qué nos tiene preparado don Aquiles Escobar en esta nota que hoy día la realizamos. Buenas tardes, mi nombre es Aquiles Escobar, soy el docente del área eléctrica y electrónica y encargado del departamento eléctrico. Les voy a hablar un poco y para darles a conocer el sistema fotovoltaico de acá del establecimiento, el cual fue ganado en un proyecto de techos solares para liceos de Chile, que este liceo fue uno de los 20 primeros. Por lo tanto, esta planta se montó en el año 2017, durante el tema de vacaciones de invierno, y se demoraron 15 días en su instalación. Voy a comenzar explicando de que este es un tablero de comunicación de 220 volts 50 ciclos, el cual nos sirve para transportar señales y transportar energía que viene desde el tablero general para que se puedan conectar los sistemas como el tablero de distribución fotovoltaico, por ejemplo, que este es un procedimiento que actúa de emergencia. En caso de alguna contingencia, cortamos acá y después cortamos el tablero general de abajo. Este es el corazón del sistema, que es lo más importante, que es un inversor. ¿Qué es lo que hace este inversor? Este inversor, la energía que produce el sistema fotovoltaico, que le vamos a explicar arriba, que es corriente continua, la convierte en corriente alterna y esa es inyectada a la red de distribución eléctrica de la ciudad. Es más o menos lo que yo les puedo explicar en el tema de control de carga y de distribución y control eléctrico de la planta fotovoltaica.
Muy bien, pues espero les haya gustado esta cápsula tan importante que ha descrito nuestro profesor Aquiles Escobar junto a la presencia y la presentación de nuestros estudiantes, una labor fundamental que realizan ellos también en este espacio, ¿cierto?, del cuidado del medio ambiente. Bueno, vamos a ir a otro momento que también es importante, sobre todo dentro de la actividad y la rutina escolar, que es el recreo. Hoy día vamos a traer saludos varios de profesores, inspectores y de Leo también, que fue en este mes elegido el más representativo dentro de los asistentes de educación. Mi nombre es José Sánchez, un auxiliar del Liceo Politécnico. Un saludo para el colega, para el profesor, profesora, como alumno, como todo. Y un saludo para el Liceo Politécnico. Hola, soy Víctor Cortés, de Tercero Mecánica, y quiero dar un saludo a toda la comunidad portaliana. Hola, buenas tardes jóvenes, alumnos, a padres, apoderados y profesores. Un saludo a todos, que estén bien en este tiempo difícil y vamos para arriba. Adiós. Buenos días, estamos reunidos como departamento en las reuniones semanales que tenemos del departamento de matemáticas, y con mis colegas Nicolás y Carolina estamos trabajando, y aprovecharles de enviar un saludo a cada uno de ustedes, comunidad educativa, para que puedan tener también en esta próxima semana unas felices fiestas patrias, totalmente distintas a las anteriores, pero con el mismo entusiasmo de todos los años. Así que felicidades, colegas. Se dirige a ustedes Carolina Soto, su profesora de matemáticas. Les quiero enviar un caluroso saludo a ustedes, estudiantes, y a su familia, y bueno, que pasen unas lindas fiestas patrias. Hola muchachos, el profe Nicolás, un saludo, e invitarlos a que trabajen en la guía para que a fin de año les dé una gran satisfacción. Chao. Un saludo para la comunidad portaliana. Mi nombre es Carmen, inspectora, y le mando muchos saludos a los estudiantes, que se encuentren bien. Yo a los profesores, que nos extrañamos, y que se porten bien y mantengan la distancia. Mi nombre es Miriam Arcay, inspectora, y un saludo a todos los portalianos, y cuídense en sus casas. ¡Chao! ¡Chao! Buenos días, mi nombre es Leonardo Cuello. Yo soy el dirigente de los asistentes de la educación del Politécnico, y en esta ocasión quería saludar a los profesores, a los apoderados, a los alumnos y a los asistentes por esta pandemia, que se cuiden, que ojalá el otro año sea un año mejor, y también decirles que en esta oportunidad del Día de los Asistentes de Educación se eligió una persona representativa, y en esta ocasión salí yo como el mejor asistente representativo del Politécnico. Muchas gracias, y ojalá que el otro año sea mucho mejor para nuestro liceo. Pudimos apreciar el saludo de algunos inspectores, nuestros asistentes de la educación, también los profesores, que son parte importante del quehacer todavía en este momento, ¿cierto? Ahí planificando, realizando sus actividades pedagógicas para que nuestros estudiantes sean más beneficiados en el conocimiento, ¿no? Pudimos ver también al representante de los asistentes de la educación, don Leo, que también está transmitiendo algún tipo de información y comunicación. Si se dan cuenta, es muy importante la participación de la comunidad educativa cuando hacen cada uno de ellos un saludo para todos quienes son parte de esta gran familia portaliana. Exactamente, y lo encontramos laborando, trabajando ahí, ¿no es cierto? Porque seguimos igual, como siguen los aprendizajes, como sigue toda la actividad, que no ha parado, ¿cierto? De nada, en absoluto. Seguimos funcionando, trabajando con los turnos éticos, así que aprovechamos también de enviar un tremendo saludo a todos los profesores, asistentes de la educación, que conforman esta gran familia, porque sabemos el esfuerzo y el tremendo compromiso que tienen con esta comunidad. Bueno, vamos a continuar ahora con el momento PIDE. La cápsula que nos trae el profesional Cristian Ortúa, que es psicólogo, nos va a presentar unos ejercicios que son para el dominio de la ansiedad. Sí, es muy importante la ansiedad en estos momentos que son tan complejos, pues, debido a la situación de pandemia que tenemos en el país.
Es cierto, o sea, la vez anterior también tuvimos la posibilidad de compartir con Daniela unos ejercicios físicos que hacen también muy bien para estar atentos a cualquier decisión, ejercitar nuestra mente, la toma de decisiones en general. Creo que es un momento importante en el cual también nos pueden apoyar los profesionales del área. Y como nos señalaba también un apoderado, don Yerko, se nos vino este remesón en la noche, ¿no es cierto? Que también viene a complicar un poquito más esta situación de... A las 3, 4 de la mañana, claro, ahí despertamos la mayoría de ellos muy, muy preocupados por lo que fue este gran sismo que alcanzó una magnitud de 6,3, ¿no? Aquí muy cerquita, al lado norte de Quillagua, por ahí cerca de Quique, entre medio de esa latitud. Bueno, sí, pues es cierto, así que vamos a ver la cápsula, que nos parece. Sí, vamos a ver los ejercicios para que tengamos un poquito más de dominio sobre esto que hoy día está latente y que tiene que ser controlado. Exactamente, vamos a ver. Hola, mi querida comunidad del Liceo Politécnico Diego Portales Palazuelos de Tocopilla. Mi nombre es Cristian Octubia, psicólogo del programa de integración escolar de nuestro liceo. Y en este video vamos a hablar sobre qué es la ansiedad y 5 tips de cómo trabajar con ella. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de incertidumbres y preocupación sobre el futuro. Esto a todos nos ha pasado, en el cual nos ha provocado cansancio, frustración, problemas de atención y de concentración, y nuestro famoso mal humor que andamos en el día a día. Ahora les traigo 5 sencillos y prácticos tips para trabajar la ansiedad. Tip número 1. Piensa en ti. Ahora lo más importante eres tú. Esto te va a ayudar a tener una mejor actitud hacia la vida y tener pensamientos positivos al realizar cualquier tipo de cosas. Tip número 2. Tener buena comunicación. Es importante tener buena comunicación entre los pares y familiares. ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda tanto a que tú expreses tus emociones y también conocer las emociones de los demás y tener una mejor empatía. Y además te permite identificar por qué ocurren las problemáticas en nuestro hogar. Tips número 3. Autocontrol. Pensar antes de actuar. Esto es muy importante al momento de solucionar problemas, especialmente en discusiones con nuestros pares o familiares. Esto nos ayuda a ser mucho más asertivos al momento de responder y también en buscar soluciones. Tips número 4. Cierra ciclos. Termina lo que empezaste, porque si tú no terminas lo que empezaste, nuestra mente eso queda abierto y eso va generando preocupación e incertidumbre, creando la ansiedad. Por eso es bueno terminar lo que empezaste. Pudimos observar la cápsula de ejercicio dominio de ansiedad del profesional Cristian Urtuya, él pertenece al PIE. Tremendo, tremendo lo que significa hoy día esta situación de pandemia y de inquietud. Ansiedad que tiene que ser de una u otra manera dominada, no solamente por los adultos, sino que también desde chiquitito hay que hacer esta costumbre, ¿no es cierto?, de tener nervios de acero frente a la adversidad. Recordemos que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, que es la zona donde más terremotos hay, ¿no es cierto?, más movimientos de tierra. Sin ir más lejos, cuando llega gente de Europa, de otros países, es el fin del mundo, pero nosotros manejamos escala de 5, 6 y como algo normal. En ese contexto, don Yerko, ¿cómo estamos en seguridad en cuanto al colegio? Seguridad física, ¿no es cierto?, emocional.
¿Qué se está desarrollando? ¿Qué se va a desarrollar en el corto plazo? Bueno, hay varios desafíos, ¿no? Tenemos que reactivar lo que son nuestros comités de seguridad y la ayuda que también proporciona el Comité de Ayuda Portaliano. Lo mismo que nuestro comité paritario, que proporciona bastante información y ayuda cada vez que tenemos este tipo de instancias para poder coordinar algún tipo de evento que va en la mejora de la seguridad de las personas. También hay que agregar, en base a lo que usted menciona y para continuar con los estados emocionales, hemos realizado ya un primer taller con todos los funcionarios de nuestro liceo, un taller que consistió justamente en ver algunas estrategias de ayuda para liberar esas tensiones que pueden ir existiendo en este periodo tan complejo que nos ha tocado vivir. Ahora vamos a realizar también un segundo taller que va en la misma línea, un fortalecimiento de lo que son las competencias para poder tomar mejores decisiones, como se lo mencionaba, pero más que eso, empezar a tener otros ímpetus para poder tener más herramientas para abordar de buena forma lo que son estas situaciones complejas que estamos viviendo. Exactamente, no solamente es el cuerpo, ¿no es cierto? La mente, la unión, para que podamos desarrollar a cabalidad y poder entregar los conocimientos que estamos en el ámbito escolar, ¿no es cierto? Tanto profesores como alumnos necesitamos estar físicamente y emocionalmente bien contenido para poder proyectar lo mejor de nosotros como individuo y como comunidad educativa. Vamos a otra sección que tenemos en este programa, la sección convivencia. Claro que sí, es un pilar fundamental en lo que es nuestra gestión, lo que hemos comentado por ahí anteriormente. El grupo de profesionales siempre está muy llano y dispuesto a colaborar también en todo. Lo que son las visitas a la caleta, llevando material educativo a nuestros estudiantes, en la ubicación de algunos bodegas que también hay que aprovechar de decir eso. Estaba preocupando harto, ¿verdad? Pero esencialmente todavía nos falta mucho para hacer en primero medio. Así que llamaba ahí a los familiares, a los bodegas, para que nos sigan apoyando y esa participación o el nivel de participación sea mucho mejor. Yo destacaría al profesor Ronnie Araya con su equipo, que ha estado a la altura en este momento, ¿no es cierto?, que hemos vivido y hemos podido concurrir de diferente manera, ¿no es cierto?, en ayuda a los diferentes estamentos, diría yo, porque también hemos estado, ¿no es cierto?, a nivel de colega, a nivel de familia, ¿no es cierto? Así que creo que se ha aportado muy bien. Un gran aporte, aprovechamos de reconocer justamente a don Ronnie y todo su equipo, porque es un pilar, una contención, porque justamente están recibiendo aquí información que se detecta de parte de los profesores de asignatura, los profesores jefes, en cuanto a las necesidades, las carencias que puedan presentar alguno de ellos. Y ahí intervienen obviamente los profesionales del área con algún apoyo específico. Incluso hasta las casas son visitas, ¿cierto? Y comparten con la familia, hacemos llegar el liceo a la familia que nos llegamos. No hemos cortado el vínculo, no. Gracias, lo hemos fortalecido, yo diría, con el equipo de convivencia. Bueno, ahora vamos a tener la intervención de una profesional de convivencia, Carolina Donoso, quien ella está cumpliendo la función de orientadora en nuestro establecimiento, y nos va a hablar sobre la admisión de estudios superiores. Don Yerko, ¿qué programas tienen tan presente hoy para el acceso a la educación superior? Bueno, tenemos el programa PASE, que incluye la participación de, como se le ilustre, la orientadora de establecimiento, haciendo un trabajo bien profundo con nuestros estudiantes, postulando a varios de ellos ya para lo que puede ser su inserción en la educación superior en las universidades. Recuerden que el año pasado en este mismo programa se acompañó a varios de ellos, quedando mayoría en la universidad en buenas carreras, así que aprovechamos también la instancia de que nuestros estudiantes conozcan, comprendan de qué se trata este programa y así también ellos puedan poder tener la posibilidad de postular algún tipo de beneficio. Bueno, vamos a dar el pase a nuestra orientadora para que ella se presente su función y cómo es la admisión hacia los estudios superiores. Buenos días, mi nombre es Carolina Donoso, orientadora del Liceo Politécnico Diego Portales. Como es sabido por todos, estamos viviendo una de las mayores crisis sanitarias de los últimos tiempos.
que ha traído consigo el confinamiento de nuestros hogares y la suspensión de clases presenciales, que dio paso a una educación remota entre docentes y estudiantes. Hemos tenido que adaptarnos a una nueva modalidad de trabajo, sincrónico y asincrónico, términos que no eran utilizados de manera habitual en nuestro lenguaje cotidiano hasta el día de hoy. Sin embargo, este periodo ha traído consigo grandes desafíos, y uno, y quizás el más importante, es en el ámbito socioemocional. Potenciar lo socioemocional es fundamental para el desarrollo de todas las capacidades de nuestros estudiantes. El autoconocimiento, la capacidad de relacionarse con el otro y la capacidad de tomar decisiones son aspectos que nos permitirán potenciar en ellos las habilidades necesarias para desenvolverse durante toda su vida y que darán paso a un proyecto de vida personal y social. Uno de los focos de la orientación en estos tiempos está centrado en enfrentar desafíos, avanzar, crecer y mejorar. Y para dar respuesta a dicho foco es que Comunidad de Orientación hemos llevado a cabo diversas actividades a lo largo de este tiempo. Actividades que se han realizado de manera sincrónica y asincrónica y que han tenido que reestructurarse desde su planificación inicial. Para comenzar, se ha trabajado en un plan de exploración vocacional adaptado a estos tiempos, donde se dio inicio con un trabajo sincrónico a través de guías de trabajo que apuntaban a la motivación y valores, además del desarrollo de diversos test, ya sea el de Holland, habilidades, aptitudes y capacidades. Luego se dio inicio a una segunda etapa, donde el trabajo se trasladó a lo sincrónico, con talleres para los estudiantes de cuarto medio, cuyo foco apuntaba por un lado al trabajo socioemocional, para luego dar paso a un acompañamiento a la prueba de transición, además de poder mostrar el nuevo sistema unificado de ingreso a la educación superior, que por primer año toma el área técnico-profesional como una rama más dentro de este ingreso a la educación superior. Junto con esto, se ha trabajado con diversas instituciones de educación superior, INACAP y su Centro de Desarrollo para la Educación Media, SEDEM, quienes nos han colaborado con charlas de sus carreras técnicas, beneficios y requisitos, además de iniciar prontamente un programa denominado Ruta Vocacional para los estudiantes de tercero medio, cuyo objetivo principal es el autodescubrimiento de la vocación y la construcción de proyectos de vida. Por otra parte, Santo Tomás, con quienes hemos realizado un acompañamiento en el proceso de postulación al FUAS, también nos ha ayudado a capacitar a este instructivo que nos ayuda a poder recibir los beneficios económicos, que el Estado nos brinda. También hemos participado con un grupo de estudiantes en programas de formación inicial para estudiantes de educación superior. Nuestro establecimiento tiene vinculación con dos universidades de la región, la Universidad de Antofagasta con su programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior PASE y la Universidad Católica del Norte con su propedéutico. El programa PASE de la Universidad de Antofagasta a la fecha ha realizado un taller de competencia con estudiantes de cuarto medio y próximamente con estudiantes de tercero medio, con una duración de 10 sesiones, vía remota, cuyo objetivo es potenciar habilidades y competencias para la vida y la toma de decisiones. Paralelamente, se ha llevado a cabo diversas actividades de difusión, como charlas de admisión, beneficio, carreras técnicas para el fortalecimiento de la educación técnico-profesional y acompañamiento. La Universidad Católica del Norte, por otro lado, con su programa propedéutico, da la posibilidad que un grupo de estudiantes pueda tener acceso a la educación superior tras la aprobación de su programa, que consiste en la participación de talleres de lenguaje, matemática y desarrollo personal, además de charlas al apoderado y acompañamiento en el proceso de postulación a beneficios. De igual manera, y con el afán de fortalecer la educación técnico-profesional, prontamente tendremos charlas de carreras técnicas con el Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte. Todas estas actividades tienen como foco principal el autodescubrimiento y autoconocimiento de los estudiantes y su capacidad de toma de decisión de manera informada y su proyecto de vida. No me queda más que decirle que aunque este periodo ha sido complejo y complicado para todos, saldremos fortalecidos de esto y podremos ver la vida de otra perspectiva. Hasta luego.
Bueno, hemos visto la intervención de nuestra profesional orientadora Carolina Donoso con el acceso a la universidad y también conocimos algo de su persona. Sí, exactamente. Es el programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior que hoy día siempre está trabajando con nuestros estudiantes. Recuerde que el año pasado ya tuvimos un contingente de estudiantes que quedó en la universidad aprovechando este programa, así que invitamos a todos de nuevo a nuestros estudiantes para que sigan conociendo de qué se trata este programa, ¿no? Bueno, recalcar un poquito que en lo particular como docente me siento muy orgulloso del accionar que está haciendo el equipo de convivencia, porque ha estado a la altura de lo que significa esta etapa nueva que se está dando a nivel país, a nivel mundial y acá en nuestro cuarto, don Yerko. Sí, es un pilar fundamental en lo que son todas las gestiones, en los apoyos a nuestras familias, que sabemos que le han pasado algunas de ellas bastante mal respecto a esta pandemia que estamos viviendo. Nuestros apoyos que nos brindan a lo que son la entrega del material pedagógico, en algún momento hemos hecho entrega de algunos alimentos, así que sin duda es un pilar fundamental en toda la gestión que realiza el liceo. Exactamente, el liceo no ha dejado de funcionar y hemos estado presentes con todo nuestro equipo, todo nuestro potencial, ¿no es cierto?, de profesionales, lo que nos ha permitido sostener esta interacción con nuestros alumnos que hoy día más que nada se necesitan. Exactamente, incluso profesores de distintos departamentos que se han acercado a trabajar aquí con turnos médicos, ¿cierto?, y valorando mucho el esfuerzo que hacen ellos. Venir acá a la Escuela Mecano, trabajar con algunas cosas, las planificaciones que son solicitadas por Unidad Técnica Pedagógica, la preparación de material, etc. Incluso hasta en matemática hemos estado trabajando ahí, realizando algunas cápsulas. Este director se ha preocupado de explicar algunas cositas de las unidades que se estén viendo en los primeros meses. Así que siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que aportar para cada uno de nuestros estudiantes, que es el fin último de nuestra gestión y educación aquí en el liceo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro momento, que es el momento cultural. Vamos a dirigirnos hacia el sector norte de nuestra provincia, de Tocopilla. Vamos a observar ahí lo que es el mineral de cobre, el chileno, que es uno de los yacimientos más cercanos a la cordillera de la costa. Prácticamente cuando el mar sube, ¿no es cierto?, en intensidad, inunda este boquete y constituye un potencial turístico el poder acceder y observar la ingeniería de antaño. Tenemos el boquerón en medio del mar y los cerros, lo que es algo especial y llama la atención el poco cuidado, lo descuidado que está esta zona, basurales, no microbasurales, sino que ya son basurales de hecho y derecho, que están instalados en un lugar que debería ser un punto de atracción turístico, porque lo es. Entonces, llamado para que tengamos más cuidado con nuestros desechos, tengamos más... Bueno, y como las imágenes mostraron ahí, está tanto cuidado, ¿verdad? Para basura, las personas como que no tuviesen tanta conciencia de lo que es el cuidado de este espacio, que como recién lo mencionaba usted, fue un lugar histórico donde se sacaba el cobre, se pedía la perfumería. Así que bueno, un llamado también a las personas para que cuiden estos sectores y nos ayuden a preservar estos lugares históricos que son parte de un patrimonio de aquí de la comuna de Tocopilla. En nuestro momento cultural nos encontramos en la Piedra del Paragua, monumento pétreo de Tocopilla, a decir el más conocido y reconocido de nuestro puerto. Podemos observar las planicies costeras donde se emplaza nuestro puerto, nuestra ciudad. Más hacia el interior aparece la cordillera La Costa, tras esta la depresión intermedia, que acá en el norte la conocemos como Pampa, para finalmente encontrar la cordillera de los Andes. Nos vamos a dirigir hacia el Chilenito. Hay un buen tiempo, así que vamos a tratar de acercarnos lo más posible a este socavón, que es uno que está más cerca del borde donde rompen las olas.
Cuando hablamos de la industria del turismo, lo que queremos desarrollar para Tocopilla, nos encontramos con postales como son estos verdaderos vertederos de basura que existen a lo largo de nuestro borde costero. Podemos ver gran cantidad de botellas y plástico, producto muchas veces del carrete, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que también gran cantidad de basura, de escombro. No solamente es lo que se tira de manera individual, sino que también se ve que vienen camiones a vaciar gran cantidad de desecho, escombro propiamente tal. Estamos en la boca del chileno chilenito, la explotación más cercana a lo que es un yacimiento que está bastante cerca de la rompiente de las olas. La explotación de cobre en nuestra provincia se remonta a tiempos prehispánicos. Tenemos en Mamilla algunos vestigios de metalurgia prehispánica. El socavón más inmediato a lo que es la rompiente de las olas. Por lo tanto, es un terreno de inmenso valor turístico que tenemos que potenciar. Vamos a mostrar verdaderamente un vertedero con escombros, sillones. Hemos visto casas enteras que están depositadas en lo que debería ser una entrada turística de alto nivel para poder mostrar hacia el extranjero y gran parte, ¿no es cierto?, de nuestro territorio. Esto es el camino de Tocopilla, el Paraguas y el Chilenito. Chilenito que está a 5 kilómetros más o menos de distancia, lo vemos que hoy día está convertido en un verdadero basural. Y no microbasural, sino que acá es tonelada de basura la que podemos apreciar en uno de los puntos que debería ser un orgullo para nuestra ciudad. Tenemos bellezas que van desde el paisaje natural hasta la mina, ¿no es cierto?, y todo lo que implica este trabajo que hoy día está cubierto por basura. Camino La Paragua al Chilenito. Encontramos sillones, escombro que señalan que vino un vehículo, maquinaria pesada, a tirar este tipo de desecho en uno de los caminos que debería ser un hito turístico. Como lo señalamos anteriormente, tenemos el chileno, el socavón y la rompeola, todo junto, lo que constituye algo único si hablamos de paisaje y laboreo pirquinero en la provincia de Tocopilla.
Exactamente, vamos a seguir recorriendo nuestro borde costero. Pensamos llegar a la desembocadura del río Loa para ver también cómo está por ahí el medio ambiente, el cuidado que debería tener y cómo está en la realidad, ¿no es cierto? Porque una cosa cuando hablamos es diferente a lo que vemos, observamos in situ. Y que sigue siendo la fecha el río Loa, ahora que usted lo menciona, sigue siendo el río más largo, ¿cierto?, acá de nuestro país. Así que también es muy importante su preservación en todo lo que tiene que ver su flora, su fauna, la diversidad, ¿cierto?, que se presenta en nuestros sectores. Aquí, muy cerca de Tocopilla, también tiene una desembocadura este río, así que prontamente vamos a hacer una visita a ver qué nos depara este sitio y con su... En Calama, usted conoce Calama, pues. Están los balnearios, ¿no es cierto?, ahí, verdadera oasis intervenido por el hombre para que la gente disfrute de este río que hacia el interior de nuestra provincia realmente la única fuente de agua, ¿no es cierto?, San Pedro, Salado, pero el río Loa es el río que la lleva. Pero que lamentablemente, y aquí hay que ser muy honesto en decirlo, lamentablemente el uso o el mal uso de los caudales que se han efectuado en la extracción de agua para favorecer a las mineras o a la gran industria que está alojada en la zona, ha hecho que el cauce, ¿cierto?, se haya disminuido. Pero bien, como digo, se ha mantenido con un nivel adecuado o volumen de agua y esperemos que esto se mantenga mientras exista mayor conciencia en el cuidado del ambiente, del medio ambiente en la zona. Bueno, un llamado a los profesores, a los apoderados, a los alumnos a convivir con nuestro ambiente en esta zona tan delicada que es, ¿no es cierto?, el sector costero donde sobrevivir para el hombre es difícil, imagínense para la especie, ¿no es cierto?, que nos acompañan en todo nuestro territorio. Y en un lugar tan desértico también, que termina acá en la desembocadura del mar. Así que bueno, vamos a seguir agotando todas las instancias para hacer preservación de estos lugares. Bueno, ya hemos cumplido, yo creo, con la segunda edición del Postaliano en Vivo, programa que tiende a unir a nuestros profesores, a nuestros alumnos, a nuestros apoderados, a todo el personal que trabaja, a toda la comunidad, porque también, ¿no es cierto?, nos estamos acercando a través de esta señal a nuestros vecinos más inmediatos, ¿no es cierto?, a nuestra ciudad. En la despedida ya... Sí, esperemos que cada uno de los puntos que hemos mostrado, las secciones, las cápsulas que han aparecido en este segundo programa ya, les haga mucha más evidencia de lo que hoy día está generando el Liceo Politécnico en lo pedagógico, en lo que puede realizar mediante el programa de integración, el equipo de convivencia escolar, ¿cierto?, los saludos que son generados por toda nuestra comunidad y también por lo que es el espacio cultural. Así que vamos a seguir en la misma línea, vamos a seguir mostrando mayores detalles de cada una de estas en el tiempo y con mucho cariño lo hacemos para ustedes. Así que nos vemos, un gran cariño y que pasen una feliz fiesta patria. Exactamente. Bueno, despedí ya este programa que tiene por objetivo acompañar, difundir información y también poner en valor la cultura de nuestro puerto. Será hasta la próxima edición, nos estamos viendo. Hasta luego.